Estamos creyendo en voz alta. Continuamos con la lección número 3, que se denomina Vida Interior. Leemos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, de los versículos 5 al 14, que nos dice: Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?». Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». Meditamos. En el diálogo que Jesús entabló con aquella mujer samaritana del pozo de Jacob, se nos revela una muy rica enseñanza sobre la vida que Dios quiere darnos, sobre todo en dos frases que Jesús le dice a ella y a nosotros. Podemos descubrir este inmenso y muchas veces desconocido don de Dios. En primer lugar, Jesús dice: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva». Jesús nos declara así que él tiene un agua viva y que puede y quiere dárnosla, si se lo pedimos, para lo cual hay que conocerla. El agua siempre es signo de vida, de fecundidad, de abundancia. Pero Jesús además le agrega el adjetivo de viva, porque la que él da es un agua con vida propia, como las semillas que esconden una vida latente en su interior. Luego declara: «El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brota hasta la vida eterna». Esta agua que quiere darnos no es para acabarse pronto, ni terminarse en esta existencia terrena, sino para continuar eternamente. Es la vida participada de Dios que no termina, sino que su abundancia llega hasta el cielo. El Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para vida eterna. Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente, Cristo. Y esta vida divina se nos participa a nosotros por la gracia y se caracteriza por la práctica de todas las virtudes, especialmente la humildad, la abnegación, la fe, la esperanza y la caridad. Nos preguntamos: ¿profundizo la importancia que tiene vivir en gracia de Dios? ¿Soy capaz de practicar la abnegación, renunciando a todo lo que pone en peligro mi vida de gracia, según las palabras de nuestro Señor: «El que quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga»?
¿Tengo una vida seria de oración? Oramos. Pedimos a Dios aumente nuestra fe en el don de la gracia para que podamos vivirla fielmente. Contemplamos. Centremos la mirada de nuestro corazón en el Espíritu Santo, que nos vivifica con su gracia, dándonos una forma de vivir cristiana divina. Actuamos. Un propósito conveniente para esta meditación podría ser prepararse lo mejor posible para una buena confesión, si hace mucho que no lo hacemos, o pedir a Dios la gracia de poder hacerlo en algún momento.